Aleluya. Padre Cristo, hermanos, ¿quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo se sienten, hermanos, en esta hora? Qué bonito es recibir el Espíritu Santo en su corazón. Qué bonito dejar que el Espíritu, hermano, le señale los errores de la vida o por dónde estamos pasando. En el taller del maestro, no nomás arregla el vaso, sino también arregla los corazones, las mentes. Y cuando venimos, hermanos, en una contaminación o cuando nos creen de una forma diferente, venimos todos confundidos cuando llegamos a los pies de Jesucristo, hermano. Pero cuando llegamos aquí, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Amén, hermanos. Déselo fuerte para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Vamos a empezar con nuestro tema de hoy: restauración familiar o herencia familiar, hermano. En el texto bíblico aquí que tenemos. Tenemos el texto bíblico en esta mañana, hermano. Macalías. Permítanme que me estén dando una llamadita. Macalías 4:6, pero antes vamos a una oración, hermano. Vamos a hablar también en este momento, este mensaje de la restauración, hermano, de los corazones heridos del padre con el hijo y el hijo con el padre. Ayer estaba escuchando al hermano hablar de su papá y yo pensé que era el único que nuestros papás nunca nos dijeron que nos amaban o que nos querían, pero siempre nos estuvieron educando a través del trabajo, un trabajo muy duro en los campos. Trabajo de campesino, hermano, no hay educación de letras, pero sí hay mucho trabajo que nos hacen aprender de ciertas formas para un día que seamos grandes poder saber educar a nuestros hijos y vivir bien con nuestras esposas y ofrecerles un buen futuro, pero es duro. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo miramos que tenemos un Padre amoroso que siempre está pendiente de nosotros. Esa es la fuerte para la gloria, Señor. Esa es la fuerte. Tenemos un Padre que nunca nos damos cuenta que ahí siempre está pendiente de nosotros. Y qué bonito, hermano, cuando el Señor nos saca de aquel camino oscuro, nos trae a su luz admirable y empezamos a servirle y nos damos cuenta que en las manos de Él estamos mejor. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración, hermano, y luego vamos a ir con nuestro tema adelante. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora que estamos delante de tu presencia, Señor, venimos con una mente vacía para que tú nos la llenes con tu sabiduría, Señor. Te pido por mis hermanos, hermanas presentes, Señor, que tú prepares estos corazones, estas mentes, Señor, para que tú, Señor, nos lleves a una vida más agradable, Señor, para que tú a través de esta prédica, de este mensaje, nos enseñes a perdonar, a regresar a nuestros padres, Señor, pero sobre todo estar bien delante de tu presencia, Señor. En esto yo te pido, Padre, que prediques tú a través de mí, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso fuerte de la gloria, Señor. Gloria al nombre, Señor. Hoy vamos a ir al libro de Macalías 4:6, y la palabra del Señor esta mañana nos dice así: Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí el Señor, hermano, nos está dando un mandamiento y nos está dando una bendición. Él hará. Nosotros no podemos, hermano, después de que hemos sido heridos por nuestros padres, quizás muchos de ustedes que están aquí o vienen de provincias o de ciudades o han estado aquí todo el tiempo, quizás un tiempo fueron maltratados por sus padres y hubo heridas grandes, hermano. Quizás muchos de mis hermanos, quizás en un tiempo de que el papá los quiso corregir, les pegó o algo, como dijo el hermano, les jaló el pelo, un coscorrón o algo, quizás ese día se salieron de sus casas, hermano, y se vinieron quizás a ese país, quizás a otro lugar, hermano, pero se fueron heridos. Esos corazones fueron separados, hermano, y no hay cosa más triste y más desagradable que usted se vaya enojado o alejándose de la presencia de su padre con un corazón herido, hermano, porque toda su vida va a encontrar amarguras, va a encontrar tristezas. Quizás van a encontrar amigos que lo van a invitar a hacer drogas, a tomar cerveza, licor, marihuana, y ahí usted va a pensar que ahí va a encontrar la sanidad de su corazón. Pero el Señor nos dejó una parte vacía dentro de los corazones para que Él tenga la autoridad de únicamente Él nos llene con su palabra, hermano. Pero el hombre, venimos vacíos, venimos tristes, venimos, hermano, buscando cómo llenar ese vacío.
Y ese vacío lo vamos a llenar únicamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo y viniendo a sus pies a este altar, hermano, para darle gracias y saber por todo lo que pasamos, hermano. La introducción dice así: este mensaje nos ayuda a acercarnos más a Dios, sabiendo que en su amor infinito Él nos perdona y nos llena de bendiciones. Este mensaje se parte en dos. Quiere que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Significa que regresemos a un estado anterior. Puede ser que en otro tiempo tu corazón haya sido lastimado, herido, o hasta puede ser que tú guardes odio. Eso tiene que perdonar. Porque si no perdonamos, el Señor tampoco nos perdona. Hermano, esto es lo que la introducción, y esto es lo que viene más fuerte. Dice Dios, nos dice Dios: no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Y cuando hablo de maldición, de ir a la tierra, esa tierra somos nosotros, hermano. Nosotros somos la tierra que Dios ha escogido, Él nos levantó del polvo. Dice, entonces lo que tenemos que hacer es perdonar para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, estemos en paz y a cuentas con Él. ¿Cuántos quieren estar a cuentas, hermano, en aquel día grande del Señor? Dice que en aquel día grande el Señor vendrá con fuego, hermano, y aquellos que no perdonaron serán arropados como leña seca, y el fuego los destruirá, hermano. En aquel día, hermano, estamos esperando un día que es un día que nadie queremos pasar por ese día, hermano. Así es que aquí miramos, vamos a tocar 5 puntos, y el primer punto es de que Dios quiere que regresemos el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. ¿Por qué razón o motivo, hermano? Porque Dios quiere que estemos bien. Y cuando estemos bien con los padres, no nomás los padres, hermano, al estar los padres con los hijos destanteados o peleados, no nomás son los hijos, sino también incluye la esposa, hermanos. Así es que Dios quiere que nuestro hogar sea un hogar de éxito, hermano. Dios nos sacó de la basura, nos sacó de los vicios, para que no sigamos igual, hermano, sino que sigamos mirando la realidad en la que Dios quiere que nosotros caminemos. Y la realidad es que en nuestros hogares haya paz, haya armonía, que amemos a nuestras esposas, que ellas nos amen a nosotros, que ellas nos respeten a nosotros, que nosotros las respetemos a ellas, que amemos a nuestros hijos, hermano, porque en aquel día podemos entrar todos al reino del cielo sin ningún problema. Pero dice la palabra: porque si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana están dispuestos a perdonar? Quizás no a su papá, pero a su cónyuge, a su hijo, a alguien que les hizo daño, hermano. Es necesario que nosotros estemos bien en la presencia del Señor. Es necesario que nosotros nos moldeemos y dejemos que el Señor en este taller, hermano, nos acabe de formar. No sé si en su corazón, en su mente. Aquí miramos que cuando entró Jeremías, miró que el barro o el vaso se deshizo en las manos del alfarero. Así nosotros, hermano, quizás el corazón que traemos viene enfermo, viene triste, viene marchito por causa de un disgusto que un día tuvimos con nuestros padres. Ahora, aquí miramos este video, hermano, que nosotros tenemos que sembrar, y la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre sembrará, eso segará. Ahorita tenemos nuestros niños chiquitos, hermano, es tiempo que usted siembre, que lo quiera, que lo abrace. Para hacer eso necesita un corazón limpio, para hacer eso necesita perdonar, necesita quitar esos rencores, hermano. ¿Cuántas veces en nuestros ranchos las personas, sin saberlo, nos serían de ciertas formas, y aún sigue pasando eso? Usted lo mira que va con su Biblia y ahí viene el santito, ahí viene el hermanito, ahí viene, le habla de ciertas formas, pero usted tranquilo, hermano, usted está bien cimentado y sabe a quién le sirve, y le servimos a Jesucristo, hermano. Eso es lo fuerte para Dios, hermano. Le servimos a un Jesucristo que Él paga bien, hermano. Así es que usted nunca se desanime. Dice, la familia de Dios, la familia. Dios creó a la familia como el centro de formación del amor, como el lugar de seguridad y de aceptación
como un refugio en tiempos de tormenta. O sea, Dios nos creó desde un principio, Génesis 1:27, ahí dice que hombre y mujer nos hizo, hermano. Nos creó, ¿para qué? Para multiplicar la tierra. Nosotros algunas veces nos desviamos, o no sabemos escoger nuestras esposas, o no supimos escoger, o no nos supieron escoger, porque quizás no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo quisimos hacer, nuestros padres nos daban consejos, y siempre decían, esta no te conviene, este no te conviene, pero nosotros nos fuimos, y después nosotros mismos muchos se arrepienten, muchos dicen, ¿por qué no es así? Para eso, hermano, tenemos que ponernos en las manos del Señor y decirle al Señor, Señor, ¿tú crees que esta sea mi tierra donde vaya a sembrar mi semilla? Hermano, es muy necesario que nosotros empecemos a caminar en el camino del Señor. Aquí dice que Él nos escogió para en tiempos de tormentas, un hogar, un matrimonio, unos hijos, un padre que se preocupe por la esposa, por los hijos. Y si yo le digo a usted, tormentas, y usted rápido, que en su pensamiento dice, oh, ya va a llover. Pero no, nomás son esas tormentas, hermano. Quizás el Señor está hablando cuando viene una enfermedad en el hijo, cuando viene una enfermedad en la esposa, cuando la esposa está pasando por un proceso de una enfermedad de 2 años, 3 años. Esas son tormentas que vienen a la familia, hermano. Son tormentas que usted tiene que estar preparado en el Espíritu de Dios. Pero Dios formó a la familia para que estuvieran unidos, para cuando vengan estas tormentas, cuando vengan estos desafíos, hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muchas personas hemos escuchado que cuando su esposa empieza con gravedades de un cáncer, de un riñón, ¿sabe lo que hacen? Se dan la media vuelta y se van y las dejan, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no están bien preparados en el camino del Señor. Porque a ellos les falta sabiduría, porque a ellos les falta leer la palabra del Señor, lo que dice ahí en Génesis, que el hombre dejará un día a su padre y a su madre para ir y reunirse con aquella que va a ser su mujer. Y ya no serán dos, sino será una sola carne, hermano. Qué bonito cuando nosotros entendemos y agarramos la palabra de lo que el Señor quiere hablar a nosotros. Qué bonito cuando nosotros entendemos que Dios, lo que Dios nos ofrece son cosas buenas, hermano. Lo que el mundo nos ofrece son cosas pasajeras. Una vez estamos tristes, alguna vez encontramos personas que dicen, ¿qué te pasa? Te miro muy triste. Es que mi papá, hay un tiempo que me golpeó y me tuve que salir de la casa. Ah, no te preocupes. Dijo, mira, vente, mañana nos vamos a tomar a la barra y se te van a olvidar todas esas penas. ¿Y qué es lo que empieza ahí, hermano? Una vida de enfermedad. Y dice, Señor, si tú no perdonas, puedo venir y herir la tierra y la tierra seamos nosotros. ¿Qué pasará si usted empieza, cuando el Señor venga, usted está marchito de su corazón? Usted tiene una enfermedad, usted no puede salir adelante, usted no puede progresar porque no ha perdonado a su padre, el padre no ha perdonado al hijo. Pero qué bonito, hermano, cuando hay una reconciliación. Como el hermano ayer que dijo, papá, te hablo para decirte que yo guardo algo en mi corazón. Y quizás muchos de nosotros que estamos aquí, hermano, guardamos algo en nuestros corazones de nuestros padres. Quizás unas veces nos ofendieron, nos golpearon, o miramos que golpearon a nuestras madres. Y eso es algo, hermano, que no se le olvida uno tan fácil. Yo pude olvidar tantas cosas a través de que vine y me entregué a Jesucristo, hermano. Pero de otras formas, yo venía herido en mi corazón a ver a mi padre algunas veces haciendo lo mismo que dijo el hermano con su mamá. Y yo decía, ¿por qué? Uno está chico, no entiende. ¿Por qué hace eso mi papá? Y decía mi mamá, mira, mijo, te voy a pedir un favor. Cuando pasa esto con tu papá y yo, pues nosotros estamos en matrimonio y estamos discutiendo. Tú no sabes lo que estamos nosotros hablando acá. Lo único que te pido es que nunca maldigas a tu padre. Por lo que está pasando a nosotros, nunca digas cosas contra tu padre. Y yo le agradezco a mi madre mucho eso, que a pesar de lo que miraba yo, yo nunca levanté algo contra mi padre, de decir te odio o algo así. Y más adelante el Señor, hermano, me sanó ese corazón. Pero la única sanación, déselo fuerte, hermano, es cuando usted viene a Jesucristo y se entrega a Él. Deja el pasado atrás. Qué bonito, hermano, cuando nosotros ya dejamos el pasado y empezamos a caminar en nuestro Señor Jesucristo una vida diferente, hermano. Dice, después de la caída del hombre, la familia quedó muy lejos de ser lo que Dios quería que fuera. Algunas veces nosotros, hermano, tenemos nuestro padre. ¿Cuántas veces hay padres que nos fallan o que le fallan a la esposa? ¿Ves que hay padres que se van adulterando, fornicando, hermano, y ya no regresan a la casa? Hay padres que nomás vienen a maltratar a los hijos, a la esposa, y se van, y ahí empiezan los problemas de la familia, hermano.
empieza la mamá a ser padre y madre, y los hijos empiezan a crecer con un corazón. No nomás simplemente están desarraigados el padre y la madre porque te golpeó el padre, simplemente también porque vienen esos problemas cuando el padre se va y abandona a la madre, abandona a los hijos, y los hijos miran a la madre cómo sufre, cómo trabaja, y pasan años y un día se aparece aquella persona: yo soy tu padre. Oh, hermano, este hijo no quiere saber nada de esa persona. Este hijo no quiere, este hijo dice: no. Y luego, si lo ponemos al revés, también hay hijos, hermano, que el padre se gasta en él trabajando, se gasta en él sustentándolo, dándole estudio. Y mira que el muchacho no le echa ganas para nada, hermano, y se va a las drogas, y agarra a los amigos, y no quiere a los hijos. Entonces el papá también tiene que tomar sus, el papá tiene que tomar, hermano, sus decisiones. ¿Qué es lo que tiene que hacer, hermano? Estar enojado en la familia con el padre o con la madre es una situación muy difícil y muy triste, hermano. Qué bonito cuando nosotros tenemos ese cariño de los padres, ese cariño de las madres, que estamos en una familia, como dice el Señor creó una familia para estar uno al otro. Cuando pasen situaciones difíciles, darnos la mano uno al otro. Cuando el hombre está caído, la esposa lo levanta. Cuando el hijo está caído, la mamá lo levanta. Cuando el papá está caído, el hijo lo levanta. Qué bonito, hermano, cuando estamos unidos en un solo espíritu. Por eso es lo que quiere el Señor, hermano, que estemos unidos, que le echemos las ganas, que cuando vengamos a este lugar, búsquenos su Espíritu Santo aquí, búsquenos su gloria, que échenos fuera todo lo pasado, hermano, porque viviendo en el futuro de antes, y si no fue bueno, hermano, nos va a quitar nuestro presente, hermano. No deje que su pasado trabaje por su futuro. No deje que su pasado diga qué va a ser en su futuro. Ahora seamos nuevas criaturas. Ahora alabamos a un Señor, un Jesucristo, que nos dio la honra, que nos dio el poder, que nos dio la salvación. Ahora creemos en un Señor que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora creemos que alguien tiene más poder que de aquellos que nos educaban antes. Ahora caminamos, hermano, confiados que nosotros somos vencedores en el nombre de Jesucristo, y que todos lo vamos a poder en Cristo que nos favorece, hermano. Qué bonito cuando usted camina confiadamente. Qué bonito que Dios le diga a alguien: hermano, va y tráigame una soda ahí a la tienda, y le dé un billete de 20 y me diga: no, hasta para 4 sodas alcanza. Pero qué pasa si le doy 10 centavos y digo: va y tráigame unos chips, pues, hermano, con esto ni para qué salir para afuera. Pero qué bonito, hermano, que sabemos que tenemos a alguien que nos ayuda a ser vencedores. Y ese, su nombre es Jesucristo. Esa es la oferta para el Señor. Ese es el primer punto. Y en el segundo punto vamos a ir a 2 Timoteo 3:1-2, y la palabra del Señor dice así: también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermano, ya estamos en estos tiempos. Hay hombres que no les importa nada. Hay hombres que ustedes dicen: oye, tu esposa, ni me hables de ella. Y tus hijos, no, hay que leer como ellos puedan. Y son amadores de sí mismos. Ellos piensan en ellos, saben para ellos y lo que hacen para ellos, y van y compran la cerveza para ellos, y salen, hermano, y solo piensan en ellos. Hay hombres que no tienen ningún temor, hermano, y tienen su esposa, sus hijos, pero ellos andan buscando otra cosa fuera de su matrimonio, hermano. Estos van caminando rumbo a la desgracia, rumbo a, hermano, quizás a la cárcel, quizás a lugares donde buscando cómo se van a empezar a drogar, hermano. Una vez que empieza con la cerveza, usted ya la cerveza como que no le agrada muy bien, ahora quiere algo más fuerte, hermano. Y luego sigue con el licor, y luego después del licor sigue con otra cosa, y dice: esto como que no me llena, hasta que llega a una enfermedad, hermano. Pero qué bonito, hermano, cuando reconocemos que tenemos a Jesucristo, y que Él nos enseña cómo tenemos que caminar en la tierra, hermano. Qué bonito como cuando Él nos enseña en la prédica de ayer, hermano, del hermano que nos, a mí me llenó, de cómo el hermano explicó cada punto tan especial, de cómo Dios quiere moldearnos, cómo Dios nos escogió, cómo Dios nos va preparando, cómo Dios, cuando usted viene aquí a este altar, hermano, los sábados a orar, no cree que usted viene nomás a perder el tiempo. Usted viene porque conoce que alguien que está aquí le va a remediar sus problemas, hermano. Por eso en esta hora creemos que el Señor Jesucristo es grande y poderoso, hermano.
Él nos llama, Él nos da, Él quiere que nosotros seamos libres, Él quiere que nosotros seamos victoriosos, hermano. Él quiere que nosotros vivamos una vida llena de felicidad en esta tierra, hermano. Déjeme decirle, dicen que lo peor o lo mejor de la tierra no se compara con lo peor del cielo. Pero déjame decir una cosa, pero también aquí hay reino, hermano. Y eso lo podemos estar viviendo en la presencia del Señor. Cuando usted viene, le alaba. Cuando usted le glorifica. Cuando usted abre su corazón, desgarra su corazón para abrir esa puerta y dejar entrar al Espíritu Santo, como hace rato lo miramos. Qué bonito cuando usted dice en Apocalipsis 3:20, he aquí que llamo a la puerta. Si alguien hoy escuchara mi voz y abriera su puerta, yo entro a él y esta noche cenaré con él y él conmigo. ¿Alguien quisiera tener una cena con el Señor? Esa es la puerta para el Señor. Oh, hermano, estar en las manos del alfarero son cosas grandes que van a pasar en su vida, en la vida de sus hijos. Este sábado, hermano, declaramos bendiciones, declaramos sanidades para aquellos familiares que están lejos, de mis hermanas que estaban presentes aquí. Pero qué bonito, hermano, cuando venimos y creemos que Dios va a hacer las cosas. Dice él que cuando la palabra sale de su boca, ya no regresa vacía. Usted siga predicando, usted siga evangelizando, usted siga por sus familiares que no se han convertido, declarándolos que ellos ya también son convertidos en los pies de Jesucristo, hermano. Y Dios va a traer la palabra. Qué bonito, hermano, en todos estos 50 días que tuvimos esta transformación de cómo ver nuestras vidas, cómo el Señor nos enseñó, cómo estaba cada de nuestras áreas de nuestras vidas, en la economía, en la relación, en cómo estábamos pasando. Yo digo que cada uno de nosotros nos falta hacer cambios en nuestras vidas para cuando venga el Señor, hermano, estemos en paz. Amén. Para cuando venga el Señor, podemos mirarlo frente a frente y hablar con Él y podemos expresarnos dándole gracias por todas las maravillas que Dios hizo en esta tierra por nosotros. Dijo el rey Cacentes, bienaventurado el hombre y la mujer que saben que hay un Dios y lo respetan en esta tierra porque un día su alma regresará con Él. Oh, hermano, qué bonito que usted camina en el camino del Señor. Allá dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Es Él el único Salvador, el único mediador entre el hombre y Dios para nosotros, hermano. Por eso es necesario que en esta mañana nos pónganos en las manos del alfarero, hermano. Es necesario que en esta mañana restauremos nuestras vidas, que nos pónganos a mano, quizás con nuestros padres, quizás con alguien que dañamos. Es hermoso, hermano, que en esta mañana nosotros caminemos de las manos del Señor. Es por medio, miren lo que dice aquí, es por medio de la decisión de perdonar a los padres que el hombre recibe la restauración de su familia en Cristo Jesús. Usted y yo no podemos hacer nada, hermano. Si no viene Jesucristo a nuestras vidas, no va a haber nada, hermano. Es necesario que alguien empiece a pelear la batalla. Es necesario que alguien empiece a ponerse en las manos del Señor. Si en su familia están pasando cosas tristes, si en su familia hay pleitos, si quizás en su familia todavía hay hermanos que se drogan, que toman, que andan en adulterio, en fornicación, es necesario, hermano, que nosotros empiecemos a clamar a la voz del Señor y decirle que venga y arregle nuestras familias, hermano. Qué bonito cuando reconocemos que hay un Dios, hermano. Qué bonito cuando caminamos sobre la protección de este Dios, que cuando caminamos sobre la protección sabemos, hermano, que vamos a ser vencedores. Pero cuando estamos nosotros caminando como anteriormente, tomando decisiones por nosotros mismos, vamos al fracaso, hermano. Antes tomábamos decisiones y decía, yo voy para allá y yo pago aquí y yo soy quien soy y aquí está mi Dios. Pero gracias a Dios que un día Dios vino, nos limpió esa mente que teníamos contaminada y nos puso esta sabiduría, Señor, que hemos reconocido que por su gracia, hermano, ahora somos salvos. Qué bonito, hermano, que nosotros aquí estamos en este lugar, pero reconocemos que al rato vamos a ir a nuestros hogares. Qué bonito, hermano, que si su papá está aquí o está allá, usted reconozca que una hablada no le hará nada de daño y ponerse a cuentas. Dice Isaías 1:18, ahora venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, vendrán a ser enblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, como la blanca nieve, serán enblanquecidos. Hermano, tenemos que estar a cuentas, hermano, con nuestros familiares, con nuestros padres. Y no hay más bonita cosa que andar caminando
con un corazón limpio, hermano. Con un corazón que no debe a nadie, hermano. Así es que es muy bonito, hermano, que en esta mañana usted mire que nosotros tenemos a alguien que nos da esa fuerza, ese poder para caminar en su gracia, hermano. Y él se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria a ese nombre, Señor. Dice, envidia, hermanos. Aquí vamos a ver, dice en Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aconteció de que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Mire, este es otro problema que viene ahí. ¿Por qué vienen los hermanos de esta forma? Porque en las familias, hermano, cuando el papá, si usted tiene papá, si usted tiene hijos chicos, balanceese, hermano. Porque cuando miramos aquí que lo de Caín y Abel fueron por las ofrendas, que miramos que en estas ofrendas, hermano, Dios no le agradó la ofrenda de Caín a nuestro Señor Jesucristo, y Abel le agradó. Así es que ahí empezó a agarrar a su hermano odio. ¿Y qué pasó con esto, hermano? Lo invitó al campo preparando su muerte. Y así hay muchos hermanos terrenales todavía que en esta hora, hermano, tienen odio con sus hermanos. ¿Por qué causa razón, hermano? Porque sus papás quizás le compraron mejores cosas al hermano más grande o al hermano más chico. Quizás porque el papá los llevaba a comer a un lugar mejor al hermano más chico o al hermano más grande. Así es que usted que es padre y tiene hijos chicos, balancee el amor para todos iguales. No es bueno que usted se dedique a uno solo y abandone al otro. Es necesario, hermano, que nosotros balanceemos nuestras vidas, pero que los jóvenes de la misma manera a todos, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Pero vamos a ir hasta 2 Corintios 5:17. Y la palabra del Señor dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, vamos a dejar lo que el apóstol Pablo nos dice, todo aquello de afuera, todo aquello que pasó, quizás su papá, quizás su mamá, quizás una hermana, quizás usted tuvo pleitos con ellos. Pero ahora dice el apóstol Pablo, vamos a vivir esta vida que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, una vida limpia, una vida sin mancha. Nos ofrece un futuro donde usted con su esposo pueden convivir en armonía, pueden tener amor, pueden tener cariño, pueden tener paz. Sus hijos, edúquenlos a la forma de Jesucristo, uno al otro, y que sea la formación igual, hermano. Que no miren sus hijos que le dan más cariño el uno que el otro, fórmenlos igual. Háblenles de Cristo, póngalos en la mano del Señor. Háblenles que hay un Jesucristo, hermano. Vamos a ir a Isaías cerrando 49:14 al 16, dice: Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se volvió de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros. Hermano, pase lo que pase usted y por lo que sea sufrimiento, los sufrimientos, pero acuérdese que hay un Dios que nunca nos va a dejar solos. Hay un Dios, déselo fuerte para el Señor. Hay un Dios que cada día nos está llamando que vénganos y nos vénganos a cuentas, hermano. Hay un Dios que nos dice cada día, yo estoy llamando a la puerta. Si tú abrieras, yo entraré contigo y esta noche cenaría contigo. Yo no sé cuántos de ustedes en este día quieren ponerse a cuentas con sus seres queridos, pero si usted quiere algo, sacar ese enojo, ese coraje que trae, póngase de pie, hermano. Vamos a pasar este altar para que el Señor haga la obra en nosotros. Vamos a ponernos en las manos del alfarero para que el Señor en esta noche, en esta mañana, haga con nosotros, con nuestros corazones, lo que tiene que hacer, hermano. Porque quizás muchos de mis hermanos que están aquí estaban como un día yo, que tenían resentimientos, que tenían los problemas, que estaban los dañados. Pero aquí está el alfarero, aquí está el taller del maestro, aquí está el maestro, que él va a arreglar nuestros corazones en esta mañana, Padre. Hermano, pase ese altar. Vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo.